Los dueños de la noche entregaron a los ancestros una caja que contenía la noche. Cantos, conjuros, danzas, plumas, vestimentas, la muerte y poderes espirituales, así como las fuerzas físicas de la naturaleza. Con ella recibían el poder de controlar su entorno, sanar el mundo, alejar la tragedia, llamar la abundancia, curar el tiempo y lograr la visión de lo físico y lo espiritual. La noche espera el encantamiento de la luz. Los hombres y las cosas ruedan hacia adelante y nombran los destellos del sol. De todas las noches paseñas, hay una que recordaremos por amor al arte. Fue una noche donde el arte tomó calles, teatros, plazas e inundó el aire de magia, de color y de texturas. Una noche tejida con mitos y retazos de sueños. Una noche se juntaron muchas noches, una dentro de otra, hasta llegar a su origen, el origen de la noche. Mientras pasan y pasan. La realización de la décima versión de la Bienal CIART Bolivia 2018 es la mejor muestra de que nuestro país tiene mucho arte para mostrar y mucho arte para ver. Artistas investigadores del arte, curadores y tejedores nacionales e internacionales estuvieron presentes en la Bienal CIART Bolivia 2018 para enseñarnos su mundo interior bajo el concepto Los orígenes de la noche. La importancia que esta décima edición tiene para sus organizadores y para Bolivia como país anfitrión nos lo explica uno de los fundadores y organizadores más emblemáticos de la Bienal, CIART Bolivia 2018. La Bienal es el único espacio de reflexión real sobre la producción contemporánea en arte. Y eso ha hecho que se constituya también en el principal evento del arte contemporáneo en Bolivia. La Bienal de Arte es un espacio absolutamente de creación, de pensamiento, de reflexión, de discursos, de sentimientos. Es un espacio realmente donde se generan reflexiones políticas y poéticas de alguna manera. La Bienal es una plataforma de acción, es una plataforma de difusión. La Bienal CIART es una de las pocas bienales que ha llegado a una décima versión en la región. Eso quiere decir que está bastante consolidada ya. En 1998 nos reunimos tres personas en realidad. Teresa Neiva, Norma Campos y yo, que en ese entonces estábamos en otras funciones. Yo dirigía la Academia Nacional de Bellas Artes, doña Teresa Neiva dirigía este museo y doña Norma Campos era parte del, en ese entonces, Viceministerio de Cultura y representante de Unión Latina, que fue nuestro aliado en la escena internacional durante muchos años. Hoy en día la Bienal pues está como ya con una presencia importante y ha sido reconocida como patrimonio cultural de la paz. Bolivia necesita urgentemente plataformas para difundir su arte de manera internacional y también para recibir lo que viene de afuera, y en esta ocasión de manera especial de los países latinoamericanos, ¿no? Los temas que se han planteado desde la curaduría me parecen fundamentales, ¿no? Reflexionar los orígenes de la noche
como una metáfora que genera, que es, son los orígenes de nuestras culturas y su proyección, tanto en el ámbito artístico como en otros ámbitos que nos permiten acercarnos a la expresión cultural. Justamente en esa décima versión, bueno, siempre la Bienal ha sido como una vitrina muy importante de acción y de reflexión de las artes en general, y esta Bienal lo que busca es tener como una voz propia, de buscar una estructura diferente, de repensar la curaduría, de activar, de crear ciertos dispositivos desde lugares diferentes y sobre todo entendernos, vernos, que es como una especie de espejo, ¿no? Donde realmente los seres humanos podemos vernos, ¿no? A mí me interesa que toda la gente involucrada, no solamente en las artes, en la creación artística, sino que toda la gente de este país pueda visitar la Bienal y ver realmente, y estar involucrados de alguna manera en la Bienal. La Bienal no es una Bienal multidisciplinaria, es una Bienal que realmente involucra a diferentes actores y creando diferentes acciones en diferentes niveles y en diferentes lugares, ¿no? Esa es la importancia de la Bienal, es un espacio donde realmente nos vemos todos los bolivianos y nos vemos como seres humanos, ¿no? Creo que hay que celebrar estas 10 versiones del CIART porque han marcado momentos importantes a nivel nacional en cuanto a la posibilidad de ver obras de producción local, de arte contemporáneo y de producción latinoamericana y algunas veces un poquito más lejos, ¿no? Siempre el CIART ha querido buscar otros espacios, buscar reflexiones, y estar en el CIAR siempre es siempre un reto, ¿no? En alguna versión también fui curadora del CIAR, en la octava versión, pero esta vez estoy como artista y me parece también una buena forma de participar. En la edición número 10 de la Bienal CIAR Bolivia 2018 tuvo como concepto Los orígenes de la noche, un evocador título con el que artistas internacionales y nacionales tejieron sus sueños y esculpieron sus visiones de la vida, la cultura y el mundo. En la serie de exposiciones, talleres e instalaciones de la Bienal, el público fue testigo de la sensibilidad y el poder de la expresión de las obras expuestas en diferentes zonas de La Paz. Bueno, la Bienal tiene varios ámbitos, ¿no? Tiene un ámbito que es el de exposiciones invitadas por la curaduría, ¿no? En esta ocasión la curaduría es un equipo de curadores donde está Joaquín Sánchez, que es, como ustedes saben, artista paraguayo-boliviano. Vive más de 20 años en Bolivia. Belén Sáenz, de Colombia, Ramón Castillo, de Chile, y Keina Ellis, del Brasil. Estos cuatro curadores importantes a nivel internacional han generado todo el discurso curatorial y han invitado artistas de gran valor, ¿no? Otro espacio es el espacio que en esta ocasión ha sido concursable, que es el espacio de los laboratorios artísticos. Tenemos tres laboratorios artísticos a los que se ha convocado de manera abierta y los artistas han presentado su trabajo y su manera de ver y entender el arte, y se han elegido
para cada laboratorio 8 propuestas, ya sean individuales o de colectivos, para que trabajen entre ellos para generar una propuesta que termina en una exposición, que es lo que está en concurso, ¿no? Es una manera distinta de trabajar, no es el artista individual, sino es el artista en trabajo colectivo y en una investigación artística que lleva varios elementos hasta el límite posible de la ampliación de los conceptos, en este caso de fotografía, de cerámica y de textil. Pues creemos que es una manera mucho más propositiva que el convocar un concurso tradicional, ¿no? Fuera de eso, tenemos un ámbito que es un ámbito académico, que es, lo hemos llamado GETOPA, que quiere decir encuentro en guaraní. Y dentro del cual hay un coloquio muy importante dedicado a las antropologías contemporáneas, el arte y la curaduría, donde hay más de 50 participantes de gran nivel. Tenemos talleres y tenemos dispositivos pedagógicos también para trabajar con distintos públicos. Yo creo que es un ámbito muy importante porque es donde se va a concretizar la idea de generar pensamiento desde la Bienal en Bolivia, ¿no? Los orígenes de la noche fue un concepto creado por los curadores Joaquín Sánchez, María Belén Sáenz de Ibarra, Keina Ellison, Van de Beuke y Ramón Castillo. Detrás de este concepto hay una idea clara de lo que dice: se pinta, se esculpe, se teje. Detrás de este concepto existe un fundamento, un conjunto de ideas y emociones. Esta versión de la Bienal ha invitado a 3 curadores internacionales: María Belén Sáenz de Ibarra, que es de Colombia, Ramón Castillo, que es de Chile, y Keina Ellison, que es de Brasil. Juntos hemos venido pensando, hemos venido dialogando, reflexionando, creando correspondencias para ver cuál sería y cómo podríamos entender una Bienal desde Bolivia y cuál sería como la estructura o el patrón que se ajusta de una mejor manera a una Bienal boliviana. Lo nombre de este año de la Bienal es Las Orígenes de la Noche. Entonces, empezamos con esta intelectualidad de cómo tenemos estos misterios, cómo empezamos estas formas de tener asimilaciones, no solo de arte, pero de muchas cosas también. Una Bienal con una voz propia, una Bienal que realmente nos ayude a ver el mundo desde otro lugar y repensar el arte y ver cuál es la misión, la posición. Esta mezcla también, no solo de lenguas, como también de pensamiento, como formas de mezclar pensamientos. Personalmente opino que tiene que haber una línea. No es hágase lo que cada uno quiere. Creo que el comité general, sobre todo el curador general, tiene que tener su propio proyecto y hacerlo, por decir de algún modo, con varios proyectos añadidos que vienen a juntarse a su idea, y ahí son imprescindibles los curadores fuera del comité. Veo el comité curatorial de una Bienal como un comité que de alguna manera elabora la temática central y acepta o no acepta determinados proyectos en función de que se ajusten o no se ajusten a lo que ellos mismos están buscando, ¿no? En una Bienal el país fundamentalmente quiere, o la Bienal del país quiere como destacar
un poco la creatividad propia, la creatividad local, la creatividad innata a los artistas que va a presentar en mayoría, ¿no? Y eso tiene que estar de algún modo liderado por ciertos curadores que ayuden en el camino a los propios artistas. No porque los artistas no sean capaces de trabajar por sí solos, de hecho trabajan generalmente por sí solos. Es porque la Bienal es un proyecto específico, es otra cosa, no es el trabajo aislado de un artista que se lo piensa, lo presenta, lo trata de vender o va a una feria, etc. Una Bienal es algo un poco más complejo. Es importante una curaduría porque en realidad una curaduría nos ayuda, es un trabajo también de investigación y nos ayuda a ver lo que está pasando no solamente a nivel país, sino que lo que está pasando a nivel región, a nivel continente. El objetivo de esta curaduría de la décima Bienal de Bolivia era justamente ver este continente interior, que existan correspondencia entre países vecinos y desde Alaska hasta la Patagonia. Es un espacio reflexivo en el que en esta versión de la Bienal también nos presenta y nos plantea muchos espacios reflexivos más que solamente espacios expositivos. Entonces, mi participación y mi mirada acá es cómo tener más miradas, más una más cosa para pensar la misma cosa. Por eso también lo nombré, las orígenes. No tenemos una solo origen. Somos múltiples como la humanidad. Bueno, entonces eso es fundamental en un trabajo curatorial y creemos que realmente este equipo de curadores ha estado pensando no solamente en Latinoamérica, sino que ha pensado el arte desde Latinoamérica y, ¿por qué no?, en esta versión desde Bolivia. En la décima edición de la Bienal estuvieron presentes 25 artistas del extranjero que expusieron sus obras más destacadas en museos y calles de La Paz. Mi nombre es Elaine Dual, yo he venido de Brasil, vivo en Río de Janeiro. Estoy aquí en Bienal de Arte con un trabajo que se llama Cura con el Escuro. ¿Sí? Mi pesquisa tiene que ver mucho con mi trabajo personal, sí, que es de provocar y despertar los sentidos. Y este trabajo, Cura en Escuro, que está dentro de la Bienal Origen de la Noche, ¿sí?, es una pesquisa que habla de la oscuridad, ¿sí?, del encuentro de cosas que no conocemos o que muchas veces en el día no podemos percibir, ¿sí?, que podemos hacer contacto solamente en el escuro, ¿sí?, y tal vez muchas veces por la noche. Este trabajo es una experiencia sinestésica. Ha sido convidada por una curadora, Keina Eleison, de Brasil. Sí. En Brasil trabajo con muchas experiencias, he hecho piezas de teatro, instalaciones, siempre interferiendo con este de activar los sentidos. Hola, mi nombre es Georgina Santos, yo vengo de México. Estoy trabajando junto con Adriana Bravo en este laboratorio textil del CIART. Nuestra obra, el eje de nuestra obra es la historia editada de Mama Huaco. En el momento de la conquista se han dejado veladas ciertas acciones que había antes de la llegada de los españoles. Es una historia primigenia y donde Mama Huaco era una yatiri y era una guerrera. Entonces personifica a una mujer de poder y se nos hace muy importante retomarla porque en la historia editada se ha velado. Entonces, esta es como nuestro parteaguas, nuestro inicio de creación, y se ha convertido en una instalación textil sonora en donde recreamos por medio de cantos la historia de esta mujer tan importante en la historia andina. También tomaron la palabra conferencistas magistrales de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Entre más de 30 artistas bolivianos, destacamos la presencia de Aruma, cuyo arte es una simbiosis artístico-cósmica del tejido y la tecnología.
En esta versión del CIART he sido invitada para presentar lo que es parte de una investigación sobre textiles que realizo desde el 2002. Estamos hablando de un proceso largo de investigación, básicamente, que empieza tomando diferentes aspectos del textil, los procesos del textil, la iconografía en un primer momento, hasta terminar entendiendo el textil como energía y relacionándolo con luz, color, información, datos, electricidad. El textil se entiende como tecnología porque se trata de procesos procesos culturales que se han ido desarrollando hasta terminar en un producto complejo como es el telar. Generalmente estamos acostumbrados a pensar en el tejido como una superficie, ¿no? Que solamente se trata de una superficie con algunos diseños muy interesantes. Pero si nos adentramos en la estructura del textil, vamos a encontrar un pensamiento cultural complejo. Y estas obras, de alguna forma, investigan esa relación del tejido como este pensamiento complejo y su relación, por ejemplo, con los softwares, con los píxeles, con máquinas de pensamiento, con sistemas binarios o sistemas un poco más complejos. Esa complejidad está presente en cada una de estas obras. Bueno, muy buenas tardes. Soy Isabel Garrón Velarde. Soy artista plástica. Trabajo desde hace muchísimos años la cerámica. Soy ceramista. Estoy seleccionada en CIART, en el laboratorio de cerámica. Tenemos la visión de enfocar la cerámica desde varios puntos, pero esta vez estamos tomando la ritualidad como un enfoque general en todo nuestro laboratorio, nuestro universo que tiene muchas connotaciones aymaras. Estamos tomando como punto de partida el mundo y las visiones del mundo andino, pero sobre todo la ritualidad. Y bueno, he participado varias veces en la Bienal. Me gusta el movimiento de la Bienal, me gusta que todos nos podemos encontrar, podemos articular ideas, ¿no? No es solo el hecho de ganar o no es solamente el hecho de querer premios. Yo creo que lo interesante de las Bienales es el poder actualizarse. Entonces creo que es importante desarrollar de esa manera el CIART como se está desarrollando, ¿no? Y ahora mucho más interesante con los laboratorios, porque yo creo que los laboratorios nos obligan a desarrollar y pensar de manera más conjunta. Entonces queremos, yo como las de mi colectivo, que es el colectivo 8, queremos que tanto la parte conceptual como la parte temática se pueda desarrollar de un concepto claro, limpio, y que se pueda lucir también, ¿no? El origen de la noche para mí significa el inicio de la vida, el inicio de un ritual como el que hacemos todas las mañanas, el despertarnos y hasta que llega la noche, ¿no? Mi nombre es Beatriz Fernández, soy artista, también tengo formación de arquitecto, trabajo en pintura y en cerámica, cerámica contemporánea y más escultura, y estamos trabajando con el laboratorio de cerámica. Muy agradecida de haber sido seleccionada. El aprendizaje a trabajar el laboratorio ha sido hermoso. Somos 11 personas, es muy enriquecedor para cada uno de nosotros. Pero lo que la propuesta nuestra, que se basa en la ritualidad, es mostrar una serie de acciones y performances efímeras. Bueno, espero que lo que nosotros hagamos pueda también involucrar mucha gente que se pueda interesar en, pueda reflexionar sobre todo, ¿no? Acerca de qué es el rito y siendo nosotros un país tan ritual, ellos puedan reflexionar sobre qué son estas costumbres y esta parte de la cultura. El origen de la noche
es, yo creo que habla de, del origen de uno, de nosotros mismos, ¿no? De nosotros como personas, de la cultura nuestra, de lo ancestral que llevamos dentro, ¿no? Eso es. El CIART no fue solo un evento para ver, sino también para escuchar. El espacio, Encuentro, Getopa, reunió conferencistas y curadores invitados de Latinoamérica y Europa, alrededor del coloquio internacional Utopías Emergentes. Aquí se desarrollaron una serie de reflexiones sobre el tema central denominado Diálogos entre la Antropología, Arte y Curaduría. El coloquio Utopías Emergentes lleva, digamos, ese nombre pensando que desde el coloquio se pueda pensar hacia el futuro, cuáles son las perspectivas tanto para el arte como para la antropología, como también para este campo quizá tercero que es este vínculo entre arte y antropología, que creo que los artistas lo están trabajando muy bien desde los espacios, digamos, del mundo del arte. Pero también los antropólogos desde la academia están buscando y están apostando por generar estos vínculos con el arte. Entonces el coloquio lo que buscaba es realmente sentarnos a discutir colectivamente, sentarnos artistas, antropólogos, escucharnos ambos y buscar estas utopías comunes, ¿no? Estas metas comunes. Porque creemos que este vínculo entre arte y antropología, si bien no es nuevo, consideramos que hay que seguir profundizando y seguir fortaleciéndolo para llegar quizá que nazca este tercer campo, que es realmente esta unión entre arte y antropología. El arte ahora más que nunca no solo se trata de hacer, sino de pensar, ¿no? Entonces quizá estos espacios de coloquio, tres días de reflexión colectiva, común, son espacios por un lado profundamente pedagógicos, en la medida en que acá no tenemos, digamos, grandes espacios de formación. Quizá estos espacios alternativos sí son alternativas a la formación, a procesos de aprendizaje. Pero por otro lado, pensar que el arte no solo está eso en el hacer, sino también en el pensar. Y entonces es una plataforma de pensamiento tan rica como tener 60 participantes. Invita a tener nuevas ideas, a pensar las cosas desde otras partes, desde otros lugares. Y hemos considerado que el coloquio no solo fue un espacio de diálogo y de encuentro, sino también de conflicto, y eso nos gustaba, ¿no? La idea de pensar que también cuando unimos dos personas que están trabajando de distintas disciplinas, eso genera tensión, pero ahí también se generan nuevas alternativas, nuevas opciones. En el CIART estuvieron presentes muchos artistas chilenos que exhibieron su obra por primera vez, en algunos casos, su interés por mostrar su obra en Bolivia. Es una prueba tangible de que el arte no conoce fronteras y es una manera de hermanar a los pueblos por encima de los intereses políticos. Hola, buenas tardes. Yo soy Inés Ortega Márquez, soy curadora. Vengo de Chile con un proyecto y con instalaciones de cuatro artistas. Una vez que yo pensé, artista número uno, ¿qué tal si tú te metes un poco con el tejido, que forma parte además de los materiales ancestrales, de los materiales que la Curaduría General de Bolivia quisiera ver dentro de lo que es los proyectos que va a presentar? ¿Qué tal si tú te metes con esta parte más científica, más del high-tech de las ciudades latinoamericanas? Y así fuimos un poco conformando quién hacía cada cosa, ¿no? Y llegamos a una cosa preciosa, que fue que en el fondo los cuatro están hablando de ese mismo Ilvanar el Sur desde una mirada distinta, pero entre ellos hay como un seguimiento de instalación a instalación, es como si fuera un itinerario. Mi nombre es Ricardo, pero todos me dicen Neto. Soy artista chileno. Llegué por una invitación de la curadora Inés Ortega, que vio mi trabajo en el museo, o sea, en el Centro Cultural Gabriela Mistral, en Santiago de Chile, y vio la obra y me dijo que pensaba que acá iba a venir muy bien. Y para esta Bienal CIART traje esta obra, que está en proceso, que se llama El abismo iletrado de unos sonidos, que busca abordar el problema del lenguaje en América Latina
como un espacio en permanente tránsito, fuga, mezcolanza. Está compuesta por casi 70 cajones de fruta, de verdura, que recuperé acá en Bolivia, los cuales sirven como estructura para elevar, en este caso, una especie de muro falso, ¿no? O de friso, por eso están los símbolos, ¿no? Una especie de sistema de lenguaje arcaico, pero hecho con materiales contemporáneos, como sería el fluorescente, el cajón de tomate. Es una especie de broma o de juego, de ficción entre historia y ciencia del futuro. Mi nombre es Fernanda López y soy chilena. Dentro de lo que estudié y mi carrera, me dirigí hacia el área de la instalación, la performance y el objeto, y sobre todo en la confección de objetos textiles. En este caso particular, nace la obra como inspirada en una enfermedad de Alzheimer que tiene mi abuela paterna. Entonces esta instalación habla un poco de la memoria y del olvido. Y es mi primera exposición internacional, entonces eso me tiene como súper contenta. Mi nombre es Felipe Lavín, soy artista chileno. Esta es una instalación de fotografías de puras estaciones del metro de Lima. Y en contrapunto están los videos donde se muestra el recorrido del metro en Santiago versus el de Lima, donde uno va viendo el paisaje, va viendo la interacción de las personas en cada una de las estaciones. Y los otros dos videos son uno en contrapunto de Buenos Aires con el de Santiago, donde solamente es el metro subterráneo, donde se ven como las personas, digamos, en las estaciones. Te muestra a distintas personas que están en un mismo lugar con distintas realidades, que te forma como una radiografía social a la larga. Entonces se van viendo distintas partes de la obra como ese tipo de diferencias y también similitudes. Mi nombre es Loreto Carmona, soy artista visual chilena y vengo a participar con mi obra En el principio todos éramos uno. Son sacos paperos en el que yo bordé la primera parte del Génesis de la Biblia traducida al aymara. Y lo que intento un poco es hablar sobre este pueblo, que es un pueblo que transita por las tres fronteras entre Perú, Chile y Bolivia. El tema de la colonización y la evangelización forzada que vivieron los pueblos originarios de América. Habla un poco de la temática sudamericana. La propuesta también tiene que ver con el mito de la noche, como es el tema de la Bienal, visto desde el origen del mundo como una etapa, según la Biblia, en que todo era oscuridad y que Dios creó la luz y las tinieblas y las separó y creó el día y la noche. Y yo creo que también es porque se acomoda a la propuesta que necesitaba la Bienal y se alinea con los otros artistas con los que yo estoy trabajando en este espacio. Esta es mi tercera visita a Bolivia y hay un arte contemporáneo muy interesante. Es decir, hay una escena local que a mí particularmente me interesa mucho, pero que interesa a otros muchos curadores. Aquí hay, primero, hay como unos artistas que están trabajando precisamente con los principios que estamos conversando. Están trabajando con el mito, están trabajando con lo ancestral, están trabajando con los orígenes, están trabajando con las materias, están trabajando realmente sacando de adentro las raíces. Hola, mi nombre es María Sandoval, vengo de Chuquisaca, Bolivia. Mi obra se llama Humus, Humano, Humilde, y justamente trata sobre la tierra, la transformación de la materia, la transformación de nosotros, organismos en el universo. Nos transformamos, ¿no? La vitalidad nos asume, asumimos nuestra vitalidad, pero también la muerte. Entonces, ese transcurrir es mi tema de interés. Hice para esta ocasión un colchón de tierra, un colchón de tierra que habla de sustratos. Son tres colchones diferentes, en diferentes niveles, que habla eso de transcurrir el tiempo de la tierra como un registro histórico, un registro, un precedente de la biología misma de la tierra, ¿no? Y bueno, estos tres colores también distinguen la fertilidad. En la primera capa se puede ver un sustrato que es agreste, que es yermo. El segundo también, pero el tercero ya es tierra fértil. Entonces, me interesa mucho eso, ¿no? El aporte que como organismos provocamos en este universo, o sea, como vida, ¿no? Que también en esta ocasión nosotros nos alimentamos de la tierra, pero también
en algún momento otros organismos van a alimentarse, en el sentido metafórico y también, obviamente, físico, de nosotros, ¿no? Entonces, sí, ese tema aborda la transformación. Magnífico, sinceramente. Y me da mucho placer, además, ver en Chile, por ejemplo, muchos bolivianos que van a lo mejor a hacer alguna residencia o a participar en alguna exposición. Me he encontrado algunos bolivianos también en ferias, afuera, en Lima, en Argentina, etc. El año 2019, la CIAR continuará exhibiendo arte y pensamiento con una serie de actividades, como el Tambo de Libros, encuentro de editoriales y autores de publicaciones independientes. La obra Proyecto Islas del artista chileno Cristian Orellana. Residencia Chichipa para artistas emergentes. El encuentro de curadores Vitrinas del Sur y Cholet en el Alto. Una propuesta colectiva de artistas con performance y experiencias en vivo. La décima versión de la Bienal Internacional de Arte CIART Bolivia 2018 es organizada por la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia a través del Museo Nacional de Arte, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, la Fundación Cine Nómada para las Artes y la Fundación Visual Cultural. A la fecha, el CIART ha ampliado y desarrollado su actividad en la gestión de concursos internacionales, exposiciones con invitados de honor y exposiciones de homenaje a artistas que han coadyuvado al desarrollo de las artes en Bolivia. En 20 años de actividad, el CIART se ha convertido en el espacio de mayor significación para el desarrollo de la creación artística contemporánea en Bolivia. Los dueños de la noche entregaron a los ancestros una caja que contenía la noche, cantos, conjuros, danzas, plumas, vestimentas, la muerte y poderes espirituales, así como las fuerzas físicas de la naturaleza. Con ella recibían el poder de controlar su entorno, sanar el mundo, alejar la tragedia, llamar la abundancia, curar el tiempo y lograr la visión de lo físico y lo espiritual. La noche espera el encantamiento de la luz. Los hombres y las cosas ruedan hacia adelante y nombran los destellos del sol.